¿cómo están? Yo soy Frida Astrid y hoy voy a pasar un ratito con mi nuevo invitado, que es Jero Medina, que también es actor. Bienvenido a este segmento. ¿Cómo estás? Gracias, Frida. Pues muy feliz de estar aquí contigo. Conmigo. Por fin nos reunimos. Sí. Porque después de pandemia como que no hemos tenido tantas oportunidades de vernos. Así es, así es. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el año para ti? Este de pandemia que pasó. Pues yo creo que dentro de todo bastante bien, afortunadamente. Okay. Pues he podido trabajar, he tomado la oportunidad para tomar nuevos hábitos, para escribir, para enfocar mi energía en cosas que importen, ¿no? Que puedan aportar algo a la sociedad. Porque sentí que durante todo el tiempo de la pandemia, al principio, pues como que, bueno, ¿qué hago? ¿No? O sea, no me puedo quedar parado, no se puede quedar la máquina creativa estancada. Entonces, pues me inventaba cualquier cosa, pintar, escribir mis memorias, escribir de todo. Entonces, y bueno, pues pude trabajar también. ¿Que eres actor? Soy actor. Entonces, sí. ¿Pude trabajar cómo? O sea, en pandemia, que se paró un poco la producción y demás, ¿qué pudiste hacer? Bueno, afortunadamente pudimos acabar la serie que habíamos empezado, la serie de Somos, que ya salió en Netflix. Tienen que ver Somos, está espectacular. Y bueno, pudimos acabar eso de entrada, que fue una bendición poder hacer eso. Uh-huh. Y luego hice una película, una producción binacional gringa mexicana con Omar Chaparro, Josh Duhamel. Y bueno, pues entró como en hora buena porque ya se me estaba acabando el dinero. Entonces, bueno, entró eso. Y luego la película de Soy Tu Fan también está por salir en algún ¿cuándo punto. ¿Cuándo sale Soy Tu Fan? No sé. No sabemos. Todavía. Pronto. Creo pero que fue una serie fenómeno hace muchos años. ¿No hace cuántos años fue Soy Tu Fan? Hace 10 años. 10 años. Sí. Y van a hacer la película, entonces ya la hicieron. Hacen la película 10 años después. Ok. Sí. Ok, pues pandemia, entonces no estuvo tan mal. Fue como un cambio no tan espectacular para ti. Pero el 2021 también empezó con todo, ¿no? Te he visto que has trabajado mucho. Sí, sí. Y que te está yendo muy bien. La verdad, tienen que seguir su carrera. Es un gran, gran actor. Gracias. ¿Y este año qué ha pasado? Este año, ya estamos en 2021, ¿verdad? Sí. Este año, bueno, empecé a escribir un documental. Ok. Que nació a raíz de un viaje a la Riviera Maya en diciembre. Y yo, me fui manejando a... Nos íbamos a topar con unos amigos en Holbox. Entonces me fui manejando con... ¿Manejaste desde la Ciudad de México hasta allá? Me fui manejando hasta allá. Con mi novia pasamos por Villahermosa, pasamos por Palenque, Mérida, Holbox. De Holbox nos fuimos a Tulum. Wow, Tulum. Mira, para brindar por Tulum. Y por toda la Riviera. Buenas tardes. Nuestros amigos de Bosca les mandan una copa de mezcal. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí en un gran lugar, en Lomas, que se llama Gorka. Tienen que venir a conocerlo. ¿Qué es esto? Mezcal. Mezcalito. Ok. Pues ahora sí, a platicar. Ay, sí. Ahora sí, de verdad. Salud. Muy bien. Entonces, en Tulum, llegaste a Tulum. Sí, llegué a Tulum y según yo no había ido, pero creo que fui cuando estaba muy, muy chiquito. Porque recordé las ruinas de alguna manera. O no sé si quizás sea mi conexión con el lugar. O así. ¿La soñaste alguna vez? Sí, o lo soñé. Pero, a lo mejor tus antepasados eran mayas. Ajá. Uh-huh. Bueno, sí, puede ser. Puede ser, ¿eh? Oye, sí. Sí. Oye. Ahorita oye, les hablas de eso. Sí, no, bueno. El caso es que me dio un shock llegar al lugar porque es bellísimo. Es bellísimo, pero le estamos dando... Ahora sí que en su mera madre, ¿no? You can say it. En su mera madre. Entonces, pues bueno, me dediqué a ver el lugar. No me dediqué tanto en enfocarme en las fiestas ni nada de eso, sino en ver la belleza natural, que fue lo que más me dolió, porque empecé a notar el deterioro, la destrucción que el ser humano está aportando de una manera... exponencial, o sea, impresionante, ¿no? Y que al ritmo al que vamos,
puede llevar a unos puntos de inflexión, no solo en México, internacional, en el mundo, todo. Entonces, bueno, vi, les puedo contar mucho de lo que vi, pero es demasiado. El caso es que noté mucha destrucción, mucha irresponsabilidad de parte de los gobiernos locales, ¿no? En poner un, en conectar los, las viviendas, los hoteles a un drenaje adecuado, porque debajo de Tulum hay un acuífero que se formó por el meteorito que mató a los dinosaurios y que formó todos los cenotes. Todos los cenotes, ¿no? Claro. Y hay un arrecife, que es el segundo más grande de todo el mundo, el arrecife mesoamericano. Sí. Entonces, todo se está viendo conectado, digamos, con el agua, ¿no? La fuente vital de la vida. Uh-huh. El agua en el acuífero se está viendo contaminada, los cenotes se están contaminando, se está ya conectando los residuos tóxicos fecales hasta Bacalar, porque está conectado con los, claro, con los y cenotes. Eso tú lo investigaste a raíz de la impresión que te causó todo lo que, sí, lo que te pasó allá. Sí. O sea, tú investigaste toda esa onda. Empecé a investigar, que todos deberíamos saberlo, eso era lo que iba un poco. Porque lo que me estás diciendo me suena lógico, pero no es algo que yo sé per se. Entonces creo que sí nos falta un poquito como... Es algo que, ¿no?, si lo buscas, lo encuentras. Claro, exacto. Que si lo buscas, lo encuentras. Y lo que pasa en Tulum es que el crecimiento, como te digo, es muy grande y no se ha implementado una estructura y no se ha presentado la educación y la conciencia para dar a la gente que viene a visitar México, que viene a visitar Tulum, porque mucha gente que también viene se queda, ¿no? Claro. Les encanta el lugar. Es un lugar magnético. Es un lugar magnético y está de supermoda y tiene como toda esta onda, esta búsqueda espiritual, ¿no? Que te promete dar Tulum, pero que al mismo tiempo eso mismo que declara la conexión con la Pachamama y todo eso, también termina por perjudicar el ecosistema de Tulum. Entonces, es... Pero en realidad es una consecuencia humana. Es una consecuencia humana. O sea, el lugar está increíble, a lo mejor ese lugar sí te ofrece esa posibilidad de reencontrarte o sí, de te lo buscar puede. Algo es más. Un lugar hermoso. Ajá. Y tiene magia, sin duda alguna. Sí. Por eso es lo que es. Lo que pasa es que falta organización, falta conciencia, falta educación, falta... Mira, el ambientalismo no significa estar en contra del progreso. Los humanos vamos a progresar sí o sí. O sea, no es de que nos vamos a parar y hasta aquí llegamos, banda, ¿no? Un poco sí ahora, porque ya estamos acabándonos los recursos del planeta, o sea, de una manera impresionante, de miedo, de terror, ¿no? Pero entonces es dirigir la atención, ¿no?, al desarrollo sustentable, no a lo mismo, a lo que estamos apostando. Está claro ahorita que ya no sirve, claro que no podemos ir apostando por ese lado, el petróleo, los gases, ¿no?, la gasolina. ¿Y qué tan factible ves que si se haga el cambio, por ejemplo, en Tulum, que tú estás muy enfocado ahí, a que la mayoría de las cosas sean sustentables? Porque sí tienen esa filosofía un poco, ¿no? Según yo. Sí, mira, yo no creo que mi documental venga a cambiar las cosas como un parteaguas, ¿no? No sé, igual sí, igual no. Igual sí, pero ¿cuál es el objetivo entonces de tu documental? Mi objetivo aquí es educar a la gente en qué está sucediendo, o sea, qué se está dañando, ¿no? ¿Por qué es bello Tulum? ¿Por qué nos atrae, ¿no? Educar qué es lo que está pasando en la selva, en los cenotes, en el acuífero, en el arrecife, si se acaba, qué pasa, si se acaba esto, qué pasa, si se acaba esto, qué pasa. Y aportar soluciones, alternativas hacia el desarrollo sustentable. Entonces, para eso estoy trabajando con una ONG que se llaman Amigos de Shankan. Amigos de Shankan. Que son una organización no gubernamental que justamente se enfoca en el desarrollo sustentable que hay en Shankan, en un lugar que se llama Mayacán. Que justo es una reserva también, muy protegida, ¿no? Exacto, bellísima. Bellísima, sí. Sí. Y con una bióloga que se llama Marisol Ruedas de Save the Reefs. Entonces, entre ellos, pues tengo ya, vamos, los hechos de qué está sucediendo. Entonces, esa es la onda, ¿no? Y sí, como que tocar el timbre de que estamos en un tren bala a toda velocidad y hay un precipicio,
Y sabemos y que si está. Y si no pisamos el freno justo a tiempo, nos vamos a ir. Claro. Entonces, lo que yo espero es que la gente se una, que haya más comunidad, para que Tulum sea un lugar de ejemplo, no de deterioro. Claro. ¿No? Que sea un lugar en donde pudimos revertir los efectos de la humanidad, o por lo menos estar en el proceso, ¿no? Porque sí, es algo porque que va a tomar mucho tiempo. Va a tomar mucho tiempo, y aparte hay teorías de que ya no es reversible el efecto, ¿no? De que ya, no sé si viste, no sé, hace como un mes, yo lo vi en Instagram, el día de que agotamos los recursos de 2020, de 2021, perdón. Entonces ya ahorita estamos usando lo que le corresponde, a 2022. Sí. Entonces sabemos, lo entendemos. Sí, no podemos ser como perfectamente congruentes, pero tampoco caminamos hacia eso. O sea, no ir a Tulum no es apoyar la sustentabilidad. No, no, no. No es nada así. Y ni siquiera es no fumar en la playa. O sea, va mucho más allá de la cultura de ser sustentables, ¿no? Sí, yo creo que es un trabajo social. Uh-huh. O sea, es una responsabilidad social. Nosotros, de una manera, en nuestras acciones, en el día a día, ahí se pueden hacer cambios. Si como este chocolate, este plástico, ¿no? ¿Necesito el chocolate o, uh-huh, o el vaso? No sé. Las cosas que vayas viendo que sabes que pueden contaminar. Pero ¿cómo sé esto? Pues también porque me he educado. Entonces, si no hay educación, pues entonces no se puede educar. Es un sí. Y si entonces, a lo que voy, si los gobiernos no se organizan, si no hay un movimiento ambiental, ¿no? Si no hay comunidad dentro de la gente local en Quintana Roo, ¿no? De trabajar comunidad, empresa, gobierno, que haya aportaciones a organizaciones, a ONGs. Lo que pasa es que no hay fondos. O sea, Tal vez no es prioridad en este momento, pero debería serlo. Debería serlo. Ese documental, por ejemplo, ¿ya tuviste algún acercamiento con el gobierno de Tulum o algo? Todavía no, pero estoy viendo cómo... ¿Sabes? No quiero hacer un proyecto que ataque. No, para nada. O sea, no puedo ser el gobierno. No. Es más bien, o sea, decirles, mire, sí la están medio cagando, ¿no? Uh-huh. Podría servir de esto. De compás te aviso que esto podría servir, porque... Uh-huh. Tiene sentido para mí que si nosotros somos la especie más inteligente que existe en este planeta, ¿por qué vamos a ir nosotros a destruir lo que nos da de comer? Sí, claro. O sea, no tiene ningún sentido. Uh-huh. Y ahí seguimos así talando. No, es que aquí es el camino. No es el camino. Sí, justo hablando, previo al programa un poco, hablamos del gobierno. Que en realidad cuando hablamos del gobierno, en vez de ataque, creo que nuestra generación está buscando un poco más de sinergia, ¿no? No echar culpas inmediatamente, sino ver cómo podemos trabajar o llegar a este nivel de jerarquía con crítica constructiva y con una onda de sinergia, de ayudémonos, ¿no? Sí. O sea, no es tu culpa, es mi culpa, no es tu culpa, no. Eso vale madre. Exacto. O sea, el chiste es saber qué estamos haciendo todos. A estas alturas ya no es... O sea, sí hay un poco de culpa, o sea, sí se puede definitivamente apuntar a las petroleras, a lo que sí contamina, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero también después de eso ya no puedes culpar a nadie más. Sí, digo, hablando de una sociedad. Ya dentro de la jerarquía, como dices, uh-huh, el sistema, lo que tú terminas aportando a la contaminación, pues por eso está en tu control ya decir, bueno, quizás no me tomo ese raspadito, ¿no? Porque pues vienen en unicel o bolsa o popote. Y que sí, pues tristemente, sí, claro, tristemente en las zonas más marginadas, donde no hay la educación, donde la gente no sabe que eso contamina y que no sé qué. Entonces, pues la gente lo sigue haciendo. Y la mayoría no, y las comunidades marginadas sí, no. O sea, yo estoy viendo el cambio ahorita que pedimos mucho a domicilio, todos. Veo el cambio de algunos restaurantes, sí, pero muchísimos siguen usando mucho plástico, muchísimo unicel. ¿No se supone que había todo una ley antibolsas de plástico? Ajá, yo no sé cuándo pasó eso. Sí, yo también escuché. Ya veo a bandas separando limones de naranjas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que separar limones de naranjas? O sea, ¿qué pasa? ¿No vas a llegar a desinfectarlas de todas maneras? O sea, es como este tipo de cosas que a veces yo nada más pienso que la humanidad ya está... Como el sistema programada, te enseña a que eso es. Entonces ya estás en segunda naturaleza sin ver bolsa de plástico.
popotes, toneadores de plástico. Entonces ya está ciego. Claro. Falta, o sea, no que seamos iluminados, pero falta gente que despierte. No, y también está, bueno, yo creo que un documental, digo, no es ninguna superioridad moral, pero sí puedes ayudar un poco a abrir ojos, a educar un poco. Una semillita. Exacto, una semillita. Y de Tulum, que ya te impactó, investigaste, estás haciendo eso, ¿has vuelto después de esa Todavía vez? Todavía no. Okay. Tengo planes de regresar en algún punto este fin de año, ojalá. Aparte de Tulum, ¿qué conoces de la Riviera? Holbox, Bacalar. Okay. ¿Y ves el mismo problema un poco? Sí, bueno, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, ahí está predicado el futuro. Ok. O sea, además, en Playa del Carmen ya hay un severo problema de erosión de las playas, porque ya, o sea, por llegar y construir sus hoteles en plena playa, así se fueron acabando la playa y entonces... Fue llegando el mar, ¿no? Y entonces agarraron arena del fondo del mar para traerla de regreso a la playa, formar una playa, y eso ya se está yendo. Y entonces ya no saben cómo. Pero como dices, o sea, playa. No es parar el progreso, pero no. Es como tratar de hacerlo de la mejor manera. Sí. Y a final de cuentas es un destino paradisíaco. En realidad hay que cuidarlo. Exacto. Es que esa es la cuestión. El crecimiento, somos muchas personas, entonces se vienen muchas construcciones. El progreso no es malo, o sea, es lo que ha definido al ser humano desde siempre, ¿no? Pero sí es cómo lo vamos a hacer. O sea, si estamos construyendo algo de este tamaño, ¿cómo va a afectar? Ay, Dios, le tengo que poner ¿El parquímetro? El parquímetro. Rápido desde aquí, pero justo ahorita. ¿Cuánto llevamos? 17:22. Ya cerramos casi, ¿no? Sí, ahí voy. Sí. No, yo vi que empezó a temblar. ¿Qué traes? Ya, 6:30, ahí está. Ahí estamos. Ok. Entonces. Ok, confesar. Sí. Retomamos. 5, 4, 3. ¿Y a qué rato pues vas hablando de la erosión? No sé qué. De la erosión, sí, sí, sí. ¿Llegaron los hoteleros? ¿No? Llegaron los hoteleros y bueno, por la misma construcción, el acelere que hay, se terminaron acabando la playa. Algo está claro aquí. Digo, también es nos, porque vamos y estamos, ¿no? Nada más necesitamos como sociedad hacer ciertos cambios que espero estemos a tiempo de hacerlos. Exacto. Ajá, y consumir lo que necesitamos consumir, ¿no? O sea, dejar de consumir tanto plástico, unicel, lo que necesitamos hacer. Cada uno, porque al final de cuentas, pues somos un colectivo, ¿no? Y el cambio individual, pues va a ser como algo, pero en realidad no puede cambiar algo de la nada sin el cambio individual. O sea, por eso lo del granito de arena, ¿no? Que creo que un documental no es nada más un granito de arena, creo que es una gran labor. Sí, yo creo, bueno, para mí es la primera vez que yo puedo crear mi propio proyecto. Al principio, ahí te va algo que me invitó a hacer esto. Sentía miedo al pensar que yo iba a dirigir esto, que yo tenía que escribir esto, que yo tenía que ponerme a investigar. Y dije, no, yo tengo la idea, déjame encontrar un director, ¿no? Y luego mientras traté de hacer eso, me empecé a dar cuenta que no, yo tengo la idea, yo tengo la semilla, yo sé lo que quiero decir, y entonces yo me lo quiero proponer hacer. Porque también dije, bueno, me podría poner a hacer un guión, a escribirme un personaje poca madre, pero dije, es que esto es más grande, más allá que eso, o sea... Que cualquier ficción que quieras ahorita. O sea, esto es una lucha ya por nuestra existencia. Déjate tú por el planeta. Es porque nosotros sobrevivamos. Sí. Porque no nos vayamos al carajo. Y si queremos tener todavía los estilos y los placeres que tenemos, que nos da la madre tierra, entonces tenemos que cuidarle. Si no, no, qué chingón poder nada más llegar, quitar y no regresar. O sea, sí, no, poca madre. Pero todo eso ya está teniendo unas consecuencias. Claro. Oye, Jero, saliéndonos un poco de ese documental y hablando de tu chamba presente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué harás? Cuéntanos antes de irnos.
Pues ahora estoy... Digo, tengo que hacerle otra vez promoción a Somos. Ajá. Luego va a salir Yo soy tu fan. Uh-huh. Y luego, ¿qué estás haciendo ahorita? Blackout. ¿Con eso cierras el año? Que está muy padre. Ahí está. Sí. Y gracias. Y aquí les dejo las redes también de Jero para que vean qué está haciendo su carrera, de su documental y todo lo que está pasando en su vida, que es muy interesante. Pues... aquí están sus redes. Y gracias por haber estado conmigo un ratito. Gracias por haber venido acá. Siempre un placer. Siempre. Platicar contigo es un gran placer, ¿no?